Le hacíamos una pregunta antes de ir a la pausa comercial acá en Todo Pulmón y le decíamos, ¿los animales tienen derechos? Escritos, constituidos, reconocidos. ¿Tendrán derechos reconocidos internacionalmente, por ejemplo? Sí, los hay. La respuesta es sí. Vamos a ver estos cuadros a comenzar, por favor. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. No tengo el año exacto, pero tengo entendido que está reconocida por las Naciones Unidas y la UNESCO también esta norma. A ver, artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2. Todo animal tiene derecho a respeto. ¿Eh? El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar. Artículo 3. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. B. Si es necesaria la muerte de un animal. Artículo 4. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente, natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie que viva en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Artículo 6. Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. En el 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. En el artículo 8, la experimentación animal que implica un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos. En el 9, cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Hoy estamos con Sandro Fernández, perdón que empiece por nuestro invitado, viene de Santa Cruz. Es presidente de la Sociedad Protectora de Animales en Santa Cruz de la Sierra. Gracias, Sandro, por estar con nosotros. Gracias. No es mala educación. Por favor, Susana, voluntaria de Animales SOS, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Te extrañé la otra noche para hablar del tema cuando lo del perrito, pero entendí también que estabas con unas ocupaciones terribles. Y William Bascopé, súper abogado constitucionalista, que está esta noche con nosotros. Siempre estás donde se te necesita, querido William. Un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Honrado contigo. Don Sandro, comenzaré con usted. Claro que sí. ¿Los animales tienen derechos? Tienen derechos. Tienen derecho, como la Declaración Universal de Derechos de los Animales, tienen ordenanzas municipales en Bolivia. Hoy estamos haciendo una ley histórica para los animales, reconociendo la Declaración Universal de Derechos de los Animales, proclamada por Naciones Unidas, año 78. ¿Cuántos municipios, cuántas partes del país se han acordado de los derechos de los animales? Especialmente las capitales, ¿no? Los otros tienen algunas ordenanzas muy chicas que no cubre la protección de los animales, ¿no? El animal, desde el punto de vista de la política, se lo ve como un ser perjudicial a las familias. No es así. Todos los animales son seres, entes útiles para las familias. Por eso es que las familias tienen perros, gatos, loros, lo que tengan en casa. Los animales son útiles para todo, útiles, pero desde el punto de vista de la convivencia, no desde el punto de vista de la explotación, ¿no? Entonces, usted sabrá que en la casa de un vecino hay un perrito que hace seguridad, hace terapia, hay un gatito que le corretea a las ratas, pero aún así se los debe y se lo está conociendo, se lo está asumiendo como familia. Y eso es lo que queremos celebrar. Todo Bolivia hoy ha volcado su mirada a los animales, tanto que autoridades ahora ya reconocen los derechos y estamos haciendo una ley muy interesante en Bolivia que va a cubrir a los animales que no sufran violencia. Susana, yo sabía de una normativa municipal para la tenencia de perros de raza considerada peligrosa, por ejemplo. Sí. ¿Hay normas beneficiosas para los animales? Bueno, en todas las capitales de departamento hay una ordenanza municipal, a excepción de Cobija y Trinidad, pero solamente capitales de departamento. Municipios, por ejemplo, como Caranavi y otros, no tienen ninguna normativa municipal. Bueno, una ordenanza es una norma para cumplirse. Sí. ¿En cuánto se ha avanzado en estas intenciones
de proteger a los animales? En nada, absolutamente. La Constitución sale el 2009 y dice que es competencia exclusiva del municipio autónomo la protección de los animales. Sin embargo, la ordenanza, por ejemplo, que tenemos en La Paz, la 511 del 2005, hasta ahora no tiene multas. Son 10 años que ya han pasado y no hay ni una sola multa dentro de la ordenanza. O sea, ¿las ordenanzas qué han hecho? ¿Qué hacen? Nada, no sirven para absolutamente nada. No se han cumplido. Los gobiernos municipales no hacen su labor, no hacen lo que deben hacer. La Constitución dice que deben proteger a los animales. Las sociedades protectoras desde el año 2009 no deberían existir porque es una competencia exclusiva del municipio autónomo. Lo dice la Constitución Política del Estado, es un mandato constitucional. Es una primera falencia, no importa que la norma esté hecha, la cosa es cumplirla. Así es. Doctor Bascopé, usted que sabe de Constitución, ¿esta Constitución se acuerda de los animales, no? John, buenas noches. Te comento, por la experiencia que he pasado en la Asamblea Constituyente, se discutió este tema, porque se hablaba bastante sobre la trascendencia de ciertos derechos fundamentales, especialmente hablando de la cosmovisión indígena. Inclusive yo traje a colación en ese momento el tema de los derechos verdes, que era en realidad sancionar, proteger y sancionar, ¿no?, aquellos que atenten contra todo tipo de vida, sea de cuestión silvestre o fauna, ¿no es cierto? En ese contexto, inclusive flora, se discutió, pero más de eso no se avanzó mucho. ¿Por qué? Porque actualmente la Constitución se está diseñada, en realidad, que hay una competencia exclusiva del nivel central, por si acaso, que es para el régimen general de biodiversidad y medio ambiente, ¿ya? Biodiversidad. Y el otro, que es de competencia concurrente del nivel central, que puede dar una competencia con los otros niveles concurrentemente, pero está esto para la preservación, conservación y protección del medio ambiente y de la forma y de la fauna silvestre. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente una ley de nivel central que puede ser de alguna forma concurrente con los otros niveles, gobernaciones o municipios, pueden llevar adelante la protección de animales silvestres. En el caso de animales de carácter doméstico, la ley cierra netamente a los municipios. La muy buena intención de la ley que se está llevando adelante, tal vez por el tema de que también se proteja a los animales domésticos, especialmente con esta escena oprobiosa que vimos anteriormente, es una muy buena intención, pero solamente esta ley va a ir a animales silvestres si sale del nivel central. Los municipios son los encargados, en realidad, de llevar adelante esta protección. Pero un gobierno central puede hacer una ley sin necesidad de que esté en la Constitución, por ejemplo. Claro, pero no va a poder sancionar, ¿no? Pero ojo, no quiero cerrarme en esto. ¿En qué sentido? No, porque la gente está pensando castigo, ¿no? En el tema de animales domésticos, es la legislación del nivel municipal el que solamente va a poder llevar adelante ciertas políticas. Pero ojo, aquí hay una situación que quiero traer aparejada. Si vamos a penar, porque eso es cierto, hay que penar, claro, el tema del maltrato, ¿no?, de los animales y el abuso de los animales. Esto puede llevarse a un tipo penal y eso sí se lo puede hacer a nivel central. Claro, ¿qué creo? Sí. ¿Y qué creo? Por lo menos sugiero técnicamente. Creo que el maltrato animal, ¿no?, podríamos llevarlo a un tipo penal. Eso sí lo puede hacer el nivel central. Eso ha ocurrido en la Argentina, John. La ley 14.346 en los argentinos se llama Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales, que es una inserción al Código Penal. ¿Y qué dice? Tiene 4 artículos y ahí indica claramente: será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiera malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Y ahí clasifica, dice, serán considerados actos de maltrato, enumera, y serán considerados actos de crueldad, enumera. Hace diferencia entre lo que es el maltrato y lo que es la crueldad. Y esto es el Código Penal argentino. Ok, resumiendo, los que deben hacer las normas son los municipios. Y deben darle al gobierno central el tema de la sanción para insertarla en el Código Penal. Exacto. Técnicamente estamos hablando de eso. Si vamos a conservar, preservar políticas para el tema de animales domésticos, municipios. La sanción penal que vaya al nivel central en el Código Penal. La pregunta de fondo es, ¿qué queremos normar? Justamente eso. Esta norma que se ha trabajado con los ministerios se está penalizando, ¿no? Se va a penalizar todo acto de crueldad, todo acto de violencia, todo acto de tortura, el biocidio, la zoofilia, el robo de animales, ¿no? Eso de ahí se va a penalizar entre 3 y 6 años. Eso es una,
cosa que todas las sociedades protectoras de animales han venido a decirle al gobierno. Las marchas decían el maltrato al Código Penal, ¿no? Entonces, eso de ahí, exceptuando el biocidio. El biocidio tiene una carga de 4 años a 6 años que van a estar en prisión. Ok, empezamos a revisar un segundo. Le pido un minutito para empezar a revisar lo que hicieron hoy, lo que lograron el día de hoy. ¿Qué se quiere normar? ¿La crueldad hacia los animales es lo único que se quiere normar? ¿Qué más se quiere normar? Bueno, eso debería de ser. El problema es que una ley de protección animal en Bolivia es un imposible legal. Es un imposible legal porque está el artículo 302, inciso 5 de la Constitución Política del Estado y está la sentencia constitucional 2055. Una ley que quiera decirnos las cosas que este pequeño proyecto quiere decirnos es inconstitucional. Entonces, indudablemente puede haber la mayor buena voluntad de nuestro presidente, de la diputada Sonia Brito, pero a la larga lo que vamos a sacar va a parecer una marraqueta, pero cuando la muerdas va a ser una maqueta, adentro va a tener plastoformo. Eso es lo que a mí me preocupa. Lo que a mí me preocupa es que la extensión de la ley, tú puedes revisar el artículo 10, por ejemplo, el artículo 10 invade competencias municipales porque norma específicamente cosas como la monta, la tracción, que no hayan niños en los mataderos. Entonces, necesita la Asamblea Plurinacional en este momento técnicos de la talla del doctor para no meter la pata y para que no le vendan a las personas un sueño. Nadie quiere un sueño. Las personas que han salido a marchar, que no han sido convocadas por las sociedades protectoras de animales, ha sido un movimiento ciudadano, quieren un proyecto real. El PL-153, John, ha sido rechazado el 2012 precisamente porque era inconstitucional. Ahora, ¿qué ha hecho? ¿Qué salida le han buscado? Le han buscado tres pies al gato, como dicen, y se han apegado a otro artículo en la Constitución que dice niveles exclusivos del gobierno central, del aparato central, y dice normar sobre políticas de biodiversidad y medio ambiente. Aquí el doctor lo ha dicho, ahí no entran perros y gatos. Vuelvo a la pregunta. Se quiere normar y en una norma hay deberes y derechos. Con sus protagonistas, los animales domésticos, la gente que los tiene, las características de la administración de un nivel central, sea llamado alcaldía, gobernación y demás. Por eso la pregunta es, ¿qué queremos normar? ¿Cómo queremos normarlo? Por lo menos para darles la iniciativa a los municipios, que son los que tienen que hacer las cosas. Primero, yo quiero pedirle respeto a los que han hecho la norma. Son personas probas dentro del Ministerio de Autonomías. Por favor, le pido respeto para ellos. Se han esforzado más de un año para trabajar esto y hace unas 3 semanas tuvimos día y noche. Entonces, ¿no? Este tema de normar la violencia sobre los animales es una necesidad. Y lo puede hacer el Código Penal y es atribución privativa del Estado Central. Eso es lo que se está queriendo hacer acá. Yo digo, no, si no logramos hacer eso, si no logramos penalizar, va a ser una retórica la ley, ¿no? Por eso es que todos estamos conscientes que se tiene que penalizar, porque los pobres animales son seres vivos como nosotros. Eso lo dice Naciones Unidas. Nosotros somos animales como ellos. Por eso es que ellos tienen que tener el respaldo de la ley y también el respaldo del pueblo para que esta ley se apruebe. Hay mucha gente interesada en que esto no salga, porque nunca la dejaron salir. La 153 ya no existe. Ya hoy es una nueva norma, es una norma que se va a aprobar pese a quien le pese. Es una instrucción y del pueblo hacia el presidente, y el presidente lo aceptó. No se olviden todos ustedes, ¿no?, que el presidente fue a buscarnos a Santa Cruz para decirnos, vamos a aprobar esta ley. Y eso es de beneplácito de las sociedades protectoras de animales. La marcha ha sido grande diciendo que esto se vaya al Código Penal, pidiendo cárcel para la gente que maltrata a los animales. A ver, me enviaron lo que pudieron avanzar hoy, lo que se presentó hoy. Esa es la base de la norma que se quiere discutir. Puedes fijarte en el artículo 10, todas son invasión a competencias municipales. Espere, que Mavi no me envió a mi correo central esto, así que voy a tener que leerlo del teléfono. Disculpen ustedes, pero quiero intentar hacerlo. Al menos en sus partes más sobresalientes e importantes. Vayamos a ver los casos que se están proponiendo para que tengan una sentencia, acción penal, ¿no?, que tengan una acción punitiva, sobre todo. A ver, sanciones, aquí están sanciones, déjenme ver. Biocidio animal, ¿qué es biocidio animal? Es una invención para esta ley a la cual le dan un significado, que es la muerte con ensañamiento, ahí lo dice John.
Dice, el que matare a un animal con ensañamiento, por solo espíritu de perversidad, por su obtención de placer en el sufrimiento y dolor animal, por entretenimiento, por motivos fútiles, tendrá sanción de privación de 3 a 8 años. Y la pena va a ser agravada en un tercio cuando, por ejemplo, haya que para la ejecución del hecho se hubieran cometido otros delitos, cuando el hecho se produjere, dice, en presencia de niños, o cuando fuera por autoridad o funcionario público, y en caso de reincidencia, con saña, de 3 a 6 años. Zoofilia. Quien tuviera acceso carnal con un animal mediante penetración genital o introducción de objetos con fines libidinosos será sancionado con 3 a 6 años de cárcel y multa de 60 a 180 días. Y la pena será agravada si el autor estuviera encargado de la custodia o tenencia de la víctima, que en este caso es el animal, o si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de ella. ¿Qué otras sanciones hay? Es la crueldad. La crueldad es una acción de un ser vivo sobre otro, pero que en esa acción brutal, él siente placer. Todas estas penas están penalizadas en otra ley internacional. ¿Sabe por qué? Porque ese zoofílico, ese biocida, es un enfermo mental. Ese enfermo mental está metido en nuestra sociedad y es peligroso, por ejemplo, el zoofílico. No mira si es perro, niña, niño o es una mujer, solo mira la oportunidad. A ese se lo tiene que sacar de ese lugar donde hay gente y llevarlo a recuperar. Y es por eso que se están poniendo estas normas. No es una, por ejemplo, si usted ve si es solo por el animal, sería 6 años mucho, dirían muchos, ¿no? Pero lo estamos haciendo porque pensamos que ese puede ser un grave problema para la misma población que donde él está actuando sobre el, como el zoofílico, aquel loco que tira gatos porque le da placer, ¿no? Ese es un enfermo. Y es un peligroso para la sociedad. Okay. ¿Qué más se debería normar? Alguien podría decir, aprovechen la ley, por ejemplo, para crear normas de que los dueños tengan deberes para con sus mascotas, por ejemplo. De ensuciar en las calles, de que los que detentan en este momento el poder como alcaldías y gobernaciones tengan también la función, la obligatoriedad de crear espacios para los animales, por ejemplo. No sé si eso se puede aprovechar. Políticas públicas, no. En realidad, para la tenencia de animales. ¿Se puede? No. No se ha podido hacer eso porque eso sí viola el derecho autónomo de los municipios. Todo lo que es desarrollo para el bienestar de los animales es el municipio, ¿no? El Estado solo puede penalizar. Ok. Nada más. Entiendo castigar, perfectamente la intención no de ahora. Pero no puede penalizar esa parte. ¿Pero debería una norma contener estos otros aspectos, por ejemplo? Se está haciendo en ahí, se está invitando a los municipios, ¿no?, que cumplan su rol constitucional. Ese artículo fue un grave problema. Los municipios no lo están haciendo, no lo están cumpliendo. No habla ningún municipio cuando hay algún acto de crueldad. A ver, yo creo que habría que ver la legislación comparada. Eso hay que ver que la comisión que está redactando, ¿no?, justamente con los activistas, deberíamos revisar legislación comparada. Por ejemplo, nuevamente en la Argentina, hacen una diferencia entre los actos del maltrato, claro que sí, y los actos de crueldad. Vayamos a dos ejemplos. ¿Qué son actos de maltrato en la Argentina? No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales, por ejemplo. O, por ejemplo, emplearlos en el trabajo cuando no se hallan en estado físico adecuado. Eso es un acto de maltrato. Ahora vayamos a los actos de crueldad, por ejemplo. Esto en el Código Penal argentino. Practicar la visección con fines que no sean científicamente demostrables en lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas para ello. Eso es un acto de crueldad, por ejemplo. O lastimar y arrollar animales intencionalmente, ¿no?, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Por ejemplo, esta legislación comparada nos puede dar muchos ejemplos y nos podría orientar. Ahora, la Constitución, John, y dejo asumir eso también, creo que nos hemos quedado cortos en la protección de animales. Hablábamos de los derechos verdes, que son los derechos de protección de los seres vivos. Alemania, su Constitución de la República Federal de Alemania, el 2012 hizo una modificación en su Constitución. ¿Y qué dice su artículo 20? Que aquí está. Y les voy a leer textualmente. Protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales. En Alemania. En Alemania. El Estado protegerá, teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco de la orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación y de acuerdo con la ley y el derecho
por medio de, los poderes ejecutivo y judicial. Los animales en general. El Estado protegerá la Constitución alemana. Derechos fundamentales, ¿no? ¿No? En ese contexto creo que tal vez nuestra Constitución a futuro seguramente tendríamos que reconsiderar. Y ahora, ¿qué podemos decir? Lo siguiente. Nuestra Constitución habla bastante sobre el tema de del vivir bien, de la cosmovisión indígena originaria campesina. En este contexto hablamos de la madre tierra. Ese, uno de los fines y funciones de la Constitución es justamente esa cosmovisión, la armonía con la madre tierra y la naturaleza. Entonces, en ese contexto, tal vez podríamos apostar a una interpretación, ensayo, que posiblemente el Tribunal Constitucional nos pueda dar para alcanzar esos fines. Porque, ojo, no tampoco un artículo puede sesgadamente ser interpretado. Tenemos que interpretar la Constitución con el fin último que persigue esta Constitución. Pero eso tendría que hacerlo el Tribunal Constitucional. Okay, largo camino. Okay. Largo. Yo aquí ya tengo el rótulo de difícil. Así, ¿no? Es. Difícil. Primero, gobierno central no puede. Lo que se está trabajando ahorita va a terminar siendo una especie de sugerencia para los municipios, ¿no? Es una parte. Está escrito en la ley, dice, hay prohibiciones. Las prohibiciones las tienen que hacer cumplir. Pero eso tiene que asumirlo los municipios. Claro, pero eso es una parte de desarrollo para el derecho a los animales. Esta norma sí o sí va a penalizar, y ese es el gran triunfo. Claro. Meter a la cárcel a la gente que maltrata. Por ejemplo, usted preguntaba qué, ¿no? Cuando dice crueldad, todo lo que produce crueldad va a ser penalizado. Okay. Entonces, ¿y qué, dónde se va a reglamentar? El tema es que lo hagan los municipios. No. El tema es que la norma salga desde los municipios, más allá de las sanciones en el Código Penal. Claro. Se va a aplicar con la fiscalía y la policía. Son delitos, ¿no? Pero en realidad, los alcaldes tienen la obligación de aplicar esta cuestión de la Constitución, la protección de los animales domésticos. Si los municipios más centrales del país, importantes, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, especialmente, digamos, en La Paz, no se ha llevado adelante, es porque no ha tenido voluntad política, desde sus concejales hasta su alcalde. Esperemos que ahora el nuevo alcalde, reelecto, Revilla, y tal vez en Santa Cruz, Percy, y todos los demás, den el ejemplo para que los otros municipios, los pequeños, vayan adelante a hacer esta quiero ejecución. Entender, el tema de las sanciones que las trabajan directamente al Código Penal. Ya, muy bien. Estamos ahí bien. El otro paquete de la norma que concierne tiene que sacar a los municipios. Exacto. Okay. Ahora, de fondo, este es el tema más difícil. Yo digo que los municipios trabajen en la norma y, segundo, que la hagan cumplir. Creo que va a ser lo más difícil. Y para hacerla cumplir, ¿no? Necesitan plata, apoyo, necesitan prácticamente recursos. No sé ni siquiera si lo del Código Penal va a funcionar sin apoyo. Los juzgados en lo penal están con juicios criminales hacia niños y hacia ancianos y hacia seres humanos hasta el tope. No sé dónde va a, yo digo, va a, no sé, va a, ¿cómo se dice?, a colapsar el sistema judicial. Hay cosas, la zoofilia, por si acaso, querido John, está dentro de un libro de enfermedades mentales, y a los mentales, enfermos mentales, no se los encarcela, son interdictos. O sea, hay cosas complicadas, hay un clamor popular, y ese clamor popular lo tenemos que canalizar por una vía legal, porque los sueños ilegales se pueden dar en todas partes. No le vendamos a la gente una marraqueta que es solo una maqueta. Yo creo que la persona que están construyendo hoy en día la ley, que todos queremos que se penalice, tienen que hacerlo con buenos asesores, para que no caiga en lo que cayó el PL-153. ¿Habrá alguien que mete un control de constitucionalidad en una ley de este tipo? Por supuesto. No va a faltar algún loco, ¿no? Por no decir otra cosa. Pero bueno. Tiene que haber, porque no se va a cumplir. Siempre hay locos, le cuento, que paran las leyes, ¿no? Pero el pueblo cruceño, boliviano, va a hacer que esta ley se haga realidad. Si no lo hacemos de manera técnica, bien sustentada, ¿qué va a pasar? Ya sacamos la ley como está. Ahí está. Es una alegría para todos porque queremos que se protejan los animales, okay. ¿No es cierto? Digamos, es acusado este ciudadano. Vamos a un proceso, todo, y mientras se desarrolla el proceso, yo, abogado, voy a encontrar una inconstitucionalidad, porque de esa inconstitucionalidad depende la sentencia de este mi cliente. Entonces yo voy a agarrar y voy a declarar, voy a ir a un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Para que no me lo juzguen a mí defendido. Entonces yo, en mi trabajo, voy a hacer caer esa ley. Lo va a hacer cualquier abogado. Por eso que técnicamente lo tenemos que sustentar. Sí. Podemos sacar la ley, es cierto, porque mientras no se declare su inconstitucionalidad, es constitucional, ¿es cierto? Si queremos una ley sustentable, tenemos que empezar por reformar la Constitución. Tiene que ser positivos, ¿no?
Yo creo que esa ley tiene que pasar al Tribunal Constitucional, seguramente que sí. ¿Por qué? Porque ocurre de que se tiene que legalizar. La voluntad está y estamos hablando sobre el artículo 33 también, que habla sobre un bienestar de los animales en medio de un medio ambiente saludable. Doctor Vasco P., a ver, no está escrita en la Constitución Política del Estado. ¿Qué se puede hacer yendo al Tribunal Constitucional, me decía? No, es decir, si vamos a sacar esta ley, sugiero por lo menos que vaya al Código Penal. En dos o tres artículos. Como base. Después lo podemos pelear para políticas públicas en que lo cumplan los municipios y haya un marco general, pero para el tema de fauna silvestre, digamos. Ahí lo podemos pelear. Se lo puede hacer. Porque si sacamos, como está el proyecto, que lo he revisado de manera general, que me parece muy bueno y romántico además, y además va con la dignidad del ser humano y del además habla de la dignidad del animal, de ese ser vivo, es una nueva proyección de teorizar, digamos. Me parece bien, porque en una edad civilizada hay que hacerlo, pero a futuro, si vamos a entrar a juzgarlo, puede caer de inconstitucionalidad, entonces va a ser muy frágil, entonces va a ser un saludo de buena intención. Sandro, le entiendo por dónde va usted, no hay que parar, sin embargo. Sí, no vamos a parar. No vamos a parar. Tiene que ir a penalizar. Y lo que se está haciendo es penalizar. Todo el cuerpo es penalización. Okay. Se está anunciando que los municipios tienen que cumplir su rol constitucional. Podríamos preguntarle a la gente, ¿está usted de acuerdo de que se le dé a la gente que maltrate animales? ¿Que le den 3 a 6 años de cárcel? Eso podría ser, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Mañana que sea la pregunta de nuestro equipo de prensa en todo el país, entonces. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Susana, Sandro, William, muchísimas gracias. A ti y yo, gracias.